Estamos en el show Stoppers en Las Vegas. Es un evento alterno a lo que realmente sucede en el CES, que son los grandes booths con 80 televisores, con plasmas, con muchos productos. Aquí son pequeñas compañías que tienen sus pequeños booths, y además que es un evento solamente para prensa, aquí pueden comer bien después de un día muy pesado en el CES y ver rápidamente muchas cosas que a lo mejor no van a alcanzar a ver en el CES si están en los booths gigantescos de Intel, de LG, Sony, Samsung. Aquí hay compañías pequeñas con muy, muy buenas ofertas tecnológicas. Y meseras, que eso siempre es importante. Estamos con Felipe Núñez, de Relaciones Públicas de HP para Latinoamérica o para Norteamérica. Y nos va a mostrar esta chulada de tableta. Mira, Carlos, estamos realmente muy contentos de los anuncios que estamos haciendo ahora HP en el CES. Estamos anunciando desde máquinas muy poderosas como las workstations hasta un proyector que luego te voy a enseñar, pero quiero aprovechar para ver algunos de los productos estrella que tenemos durante CES. Y el primero que te quiero mostrar es este, que es la HP Notebook Touchmark Tablet. El modelo es TM2. Y este equipo reúne tres tecnologías que HP ha venido trabajando desde hace ya varios años, ¿no? Desde luego la tecnología Touch, la tecnología de tablet junto con Microsoft. Y bueno, en el caso particular de esta máquina es una máquina multi-touch. Entonces no nada más puedes manejar la pantalla con el dedo, sino que, por ejemplo, esta fotografía la puedes crecer porque tiene esa capacidad de multitouch que te decía, ¿no? O voltearla cuando se deja. La puedes utilizar así como una notebook, pero también la puedes utilizar como una tablet. Y entonces puedes en ella escribir, puedes utilizar el dedo para seleccionar aplicaciones, pero también tienes aquí integrada una pluma con la que puedes realmente escribir, ¿no? Y esto le da realmente una gran capacidad y una flexibilidad, sobre todo para diferentes tipos de aplicaciones y de usos. Otro de los productos que quería comentarte, Carlos, es que estamos anunciando aquí en CES, es este mini proyector. Y bueno, la singularidad es el tamaño. Como tú puedes ver, es un proyector de cerca de 10 centímetros de largo por apenas 7.5 de ancho, y con una capacidad de proyección, una resolución bastante destacada. Claro, la misma resolución que te dan proyectores de tamaño normal, ¿no? Y como tú puedes ver, si lo proyectamos a distancia, sigue realmente iluminando con bastante potencia. Pues esta es otra de las novedades y orgullos que tenemos en este CES aquí en HP. Este es el tercer producto que te quería mostrar, Carlos. Es una HP Mini Note, pero es la primera que sacamos con capacidad touch. Como puedes ver, es multi-touch, y como muchas de las minis, es un producto muy ligero. Esta está posicionada más para la empresa que para el consumidor, porque está hecha de materiales realmente mucho más sólidos y robustos, pero de cualquier forma no escatimó HP en el diseño, ¿no? Como tú puedes ver, pues es un diseño elegante, bonito. Es una máquina ideal, por ejemplo, como un companion para un trabajador, para un ejecutivo que quiere llevarse su información, tener acceso a internet, pero que realmente pues no se quiere llevar una notebook tamaño completo, o que es con la que normalmente trabajes.